Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, perdóname si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, y no busques un motivo ni un porqué. Perdóname, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo aplauso. Bienvenidos sean a este programa Noche Estelar con Omar. Ya es miércoles, ya son las 9 de la noche y bueno, por eso estamos felices de que todos ustedes allá en casa o en el celular, ahí en el camión donde usted va para el trabajo o viene del trabajo, pues nos pueda estar disfrutando y la verdad recordando el segundo aniversario del gran Camilo VI, este gran cantautor de habla hispana, que de verdad vendió millones y millones de discos por todo el mundo. Además, cantó en inglés, cantó en muchos idiomas y fue muy reconocido. Hace 2 años, pues, tuvo que ir a la casa del padre. Y bueno, pues, queridos amigos, hoy le hacemos un pequeño homenaje aquí en Noche Estelar con Omar. Y estamos muy contentos porque, ¿qué creen? Tenemos una sorpresa.
aparte de este homenaje tan bonito a Camilo VI, pues tenemos una gran sorpresa. Un hombre que se ha esforzado mucho, me consta, se ha abierto muchísimos escenarios, ha luchado mucho en la televisión, finalista de Parodiando, un gran, gran compañero, que la verdad yo estoy muy contento de ver cómo ha sido su progreso. Y ahora pues nos honramos mucho en tenerlo aquí, en Noche Estelar con Omar, al gran Gonzo Sas. ¿Cómo te saludo, Omar? Porque ahorita ya es codazo. Sí, ya no se puede. Con nalga. Ya no se puede como antes. Digo, cuando hay nalga, pues, porque mira. No, pues igualmente estamos. Las dejé en el otro pantalón. El otro día me dijeron en la calle, Gonzo, así en vivo, tienes nalgas como de chimenea. Como nalgas de chimenea. El puro hollín. Hay otras que son las nalgas de cebolla. ¿Cuáles son las nalgas de cebolla? Para llorar. ¿Nalgas? Las de vecindad son muy buenas. ¿Cuáles son? Hasta el fondo, así. las de tarea. ¿Esas cuáles son? Dos planas, raya en medio. ¡Ah, no! Esas son las de aspirina, perdón. Esas son las de aspirina, sí. Es que como hace rato que, pues, no estamos haciendo shows. Sí. Pura televisión. Pura televisión. Oye, sí, estás con Omar. Omar Chaparro. Estamos, Omar, en... El gran tocayo Omar Chaparro, que estamos, está yendo muy bien allá. Sí. Bendito Dios, nos abrió la oportunidad de estar en Tonight con Omar Chaparro en Estrella TV. Gracias a mi empresa Sold Out. Cualquier cosa, cualquier contratación, incluso reclamos, soldout.mx. No llegó Gonzo al show. En Sold Out. No, sí llego. No, sí llegas. Siempre, la verdad es que aunque estemos enfermos, traigamos inflamada la garganta, como andemos, siempre llegamos, porque primero es usted, que es nuestro cliente, y siempre lo vamos a satisfacer con los shows. Yo a veces he estado muy mal de la garganta, y pues ni modo, cortisona, ¿qué más hacemos? Claro. Bueno, para la garganta, cortisona, y para el catarro polaco. ¿Cuál es? Por la cola. No se digo, está pelado. Estamos en redes sociales, pero... Sí, ¿sabes ya se puede todo. Incluso... No. Saca pero, el chupirul, ¿no está? Jesús. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Mira. Oye, nos vemos. Por eso le va mucha bien. Mucha gente decente nos ve. ¿Por qué te ríes? Decentones. No, mira. Oye, mejor por eso no te hagas. Por eso te va bien en la vida, porque siempre tienes detrás de ti a Jesús. Jesús López en los teclados. Sí. Muy bien, siempre. Muchas gracias, Omar. Muy arropado siempre. Dijiste que era un homenaje para Camilo VI, y como me presentaste, pensé que el homenaje era para mí. No, era para don Camilo VI. Pero yo digo, claro, en este momento, pues yo soy Camilo XII, porque soy lo doble de Camilo VI. No, es que iba a decir la tele engorda, pero no, estamos en internet. ¿Dónde estamos pasando? Pues, sí, engorda, pero ya tengo 2 semanas a dieta, mira, ya no me veo tanto. Estaba de verdad que no podía ya ni con mi alma. Pues puro comer. Pues te despiertas y te desocupas. ¿Qué haré? Luego la única gira que hicimos fue de la cocina, la recámara, sí, al baño y luego. Sí, pero sí. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué nos haces una rutina? Te felicito, antes de regalarte una rutina con todo gusto, te felicito por este esfuerzo. Junto con Katy, que están. En la producción. En la producción, siempre atenta, siempre. Me vine de mi casa para que no me regañen y aquí... Y entras y sales y te callas. Y la mano izquierda. No, no es cierto. Aplauso para Katy Salcido. No, y la otro productora. Aplauso también más fuerte para Gonzo, que ya te voy a dejar trabajar porque yo ya me voy. ¿Ah, sí? Ah, pues qué bueno, ¿no? Estamos aquí. ¿Cómo están? Este programa, ¿no? ¿Cómo se llama? No cabes por entre las bocinas, Omar. Este programa tan bonito, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Noche Estelar, ¿no? Con Omar. Aplausos, dijo Memorrillo, ¿no? Aplausos. Muy bien. Pues a ver de qué me acuerdo, porque ya tenemos rato que no estamos haciendo shows. No, bendito Dios, ya empezamos a hacer algunas presentaciones. Estamos allá, como lo dijo Omar, en Los Ángeles. Estamos ahí con Omar Chaparro, haciéndola bonito. Pero bueno, lo importante, la comedia. Me preguntaron,
venía escuchando ahorita en el carro esa canción que me gusta mucho, esa canción con la que se prende el cerro. A ver si te la sabe, Chuy. ¿Cuál sería? Quisiera morirme de una buena peda. ¿Te acuerdas de esa? Dime, cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, que se vaya la... No, así, ¿verdad? Es que nomás la escuché poquito. Oye, a los cuantos tragos me olvido de ella, dice la canción. A mí me preocupa más a los cuantos tragos me agarra el torito. Pues, es que siempre que termino un show me dicen: Gonzo, gracias por habernos acompañado. Nomás cuidado con el torito, porque ya vi que, ¿no?, le entraste con singular alegría a los tequilas. Claro, pues eran de los que me gustan. ¿Cómo? Gratis. Entonces, ten cuidado con el torito. Y cada que me dicen cuidado con el torito, me imagino, ¿saben qué? Que me va a detener el operativo y me van a decir: buenas noches, joven. Estamos implementando el operativo Salvando Vidas. O sea, el torito, ¿no? O sea, sí se entendió, ¿no? Pepe el Toro. Bueno, la hija del productor aquí no entendió nada porque es millennial. Sí, para quien no conozca a Pedro Infante, que no creo, porque Pedro Infante ya está hasta en los libros de texto, fíjate. ¿Ya? En los libros de historia viene Miguel Hidalgo, José María Morelos y a un lado Pedro Infante. O sea, ya está en la cosa ahí, ¿no? Pedro Infante. Para quien no conozca, que no creo, a Pedro Infante viene siendo como, para los de ahora, como el Maluma de mi mamá. Porque... Ah, como se ponen las chamacas ahora con Maluma, se ponía mi mamá con Pedro Infante frente a la tele, babeaba así, no parpadeaba. Y lo veía blanco y negro, ¿eh? Ah, las traes todas. En la dulce sensación de un beso mordelón, quisiera... El que no la trae soy yo. Muchas gracias. Pues total, mi mamá parada frente a la televisión, blanco y negro, babeando así. ¡Ay! ¡Pedrito Infante! ¡Como la traiga! La ropa, o sea, como agarró el torito quemado, pues se tiznó. ¿Ah? Las frases de las películas, qué bonito, que... Ni hablar, mujer, traes puñal. ¿Y usted qué se mete, pinche viejo feo? Vámonos, mija. Carpintero piojo ni carro tiene. Pues, ¿cuál carro? ¿Cuál carro? Apenas pagó de fiado ahí la herramienta, ¿no? Apenitas le pagó la garlopa, el serrucho, el martillo, el... A Coppel, apenitas. No. La camioneta era prestada. La camioneta era del otro güey de este... El otro güey, perdón. Güey yo, el otro era Soto Mantequilla. Con el personaje del brasero. Exacto. ¿Qué pasó, mi Pepe? Lo veo retemuinado, pues, ¿qué quiere? Es por más que lo intento y lo intento, no he podido hablar con la chorreada. Pues hable con la boca, mi Pepe. Con la chorreada, mi esposa, cómo será baboso. Oye, no había Coppel en ese tiempo. Me acordé, no sé por qué, ya sé por qué. Porque no he ido a depositarle a mi mamá. Yo cada 15 días lo necesito, ¿no, mi mamá? Sus 50 pesotes, ¿cómo no? Lo necesito, ¿no? El otro día por las prisas, ya ves, las carreras, los mexicanos que somos así. Me estacioné en el área de carga y descarga, ¿no? Dije, pues tantito, ahorita voy, deposito. Porque tienen Bancoppel, ok. Ahí le, si no pagan la publicidad, le pones un pip, ¿no? Total, me estaciono en el área de carga y descarga. Y llega el vigilante, ¿no? Así. Yo creo que el güey era de Sinaloa porque traía la tambora por delante. Entonces, me dice: joven, ¿qué pasó? No se puede estacionar aquí. ¿Por qué no? Porque no debe. Puta, aquí es donde más debo, güey. Me subo al segundo piso donde está el banco y me meto en la cola. Bueno, eso lo hice llegando a mi casa y a escondidas. No.
Me formo en la fila para, pues, para llegar a la caja, ¿no? Y adelante de mí estaba un güey feliz y lo que le sigue así era así, como la güereja, así, papiringa, papiringa. Y le dice la cajera, el que sigue, yo, dice el güey, yo. ¿Qué movimiento va a hacer? Este, mire. Así. Por mamón no lo atiendo, váyase a la chica, vámonos. Ah. No, vengo a pagar la última letra de una carriola. No me lo van a creer. Salieron serpentinas, confeti, hasta un mariachi. Traca, 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 traca. Chuy López ahí, traca, traca, traca. O sea, ¿por qué el festejo? Porque nadie logra pagar completo un crédito en Coppel. O sea, pagan tus hijos, pagan tus nietos, nunca termina un crédito en Coppel, ¿no? Pues total, serpentina, confeti, música. Don Francisco, el aplauso vende para el cliente de Coppel, que logró pagar la última letra de una carriola. Y díganos, ¿cómo está el bebé? Y dice, soy yo, don Francisco, soy yo. O sea, se tardó mucho pues en el crédito. Pero bueno, sí. ¿Cómo estás? Sí, ahorita llevo pan y llevo leche. Me está viendo mi esposa, miren, por el internet. Me preguntó Omar, oye, Gonzo, yo sé que pues de repente metes personajes nuevos, pero ¿qué traes de Juan Gabriel? Le digo, pues, las puras mañas. No sé si te sirvan. Un re menor, maestro. Aprovechando que está Chuy, ¿no? Ne, ni, ni, no, 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 no. El burrito sabe más que tú. Sabe de saber, no de sabor. Bueno, de sabor no sé. Ay, hostate. Yo le sé cosas al del homenaje, ¿eh? No sabía. No sabía. Fue chiste interno. Tranquila. ¿Qué? ¿No sabía qué? No sabía. Estudié, pero no sabía. Estoy haciendo tiempo para completar mi rutina. No sabía. De tristeza, ni de lágrimas, ni nada. Nada, 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 que no, que no, que no. Que me hicieran llorar. Yo sabía la belleza y de la vida. Puras cosas bien hermosas, hay ojitos mariposas, porque a mí desde pequeño. Iba a decir desde chiquillo, pero luego dicen, prestas. Ya los conozco. Son lo mismo que estaban con el otro. Porque a mí desde pequeño. Espero que en sus casas, o en su dispositivo, su tableta, su teléfono, estén tan divertidos como Katy y Omar. Son bien albureros. Hola, ¿qué horas traes? Hola, señor locutor. Porque a mí desde pequeño me la enseñó mi papá. No, ¿cómo era? Me la enseñó mi mamá. Mi guardias girls. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. ¿Y hasta qué? ¿Y hasta qué? ¿Hasta qué? Lo conocí. Gracias, maestro. Comencé a vivir la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí.
aunque no te debí amar jamás, 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 porque ahora pienso en ti más que ayer, pero mucho más vale. Papara, eso. Muévete como anoche, venga. Papara. Ah, la, 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 la. Tatara, tatara, tatarara, tatara, la, 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 la. Gracias por tanto amor. Muchas gracias de veras, Omar, por la invitación. Acá viene Omar. Aplauso para Omar Alonso. No, gracias a ti, Gonzo, por esta, por este buen humor que siempre traes. Ándele. Siempre, fíjate. Siempre, siempre. Es que me salgo de mi casa y luego me pongo de buen humor. No, qué bueno. Saludos allá. Saludos. Oye, es que esto de la pandemia y luego los chamacos en clases en línea y la esposa y la sí, perra ya, chihuahua. Y Ya estamos hartos, la neta. Sí, entonces este programa... es para desartarlos. Ojalá, exacto. Ojalá llegue a millones y millones de views y de seguidores. Y si no, por lo menos nos estamos desestresando. Así ¿no? es. Por lo menos hoy yo sí. Claro que sí. Oye, aprovechando que nos volvemos a ver, pues, ¿qué será? ¿Un dueto, no? ¿Quieres un dueto? Un dueto. Órale, recordamos. Me gustaría un trío, pero este... es demasiado. pero hay familia viendo. Ahí está Chuy, dice. De estos tríos. Mira, la mirada braguetera de Chuy, así. Él habla de los panchos y eso. Oigo, sé. No podré vivir jamás. Oye, pero mejor hacemos a dos grandes. De la no, canción. Te digo, ahorita que dije trío, hizo Chuy como el niño del Oxxo. Mm. Sí, ¿qué tal? Oye, hay una rola que... Que no me acuerdo si la hemos cantado en algún escenario, en algún evento, pero que me gustaría cantarla contigo, la de Tiempo y Destiempo. Canción. ¿Sí se llama así? Sí, el maestro Marco Antonio claro. Muñiz y José José. ¿Ya ves? Dice que nomás Tiempo se llama. Ah. Es de Renato Leduc, sí. Renato Leduc, para que le eduquen, ¿ya ves? ¿Ya ves? Oye, pero si es esa, me suena más a... Sí. Quizá te pueda preguntar... No, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? Angélica María, ¿cómo sería? Amor mío, lo nuestro es como es. No le hace falta nada. Es toda una aventura y estoy aquí tan enamorado de ti. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Pero esa no era. Ya sé. Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No, ya se salí con Valentín Elizalde. Dice que me como. Échate una de Valentín. Enamorado. Fíjate, ahora que lo comentas, se nos fue Valentín Elizalde, pero nos dejó a Bad Bunny. Todavía yo te quiero. Porque tú a mí no me quieres. Arre, arre. ¿Cantan igualito? Igual. Y luego los artistas, Omar, yo sé que te cuesta trabajo aceptar el nuevo elenco, el nuevo repertorio de artistas. Sí, sí me gusta. Y lo dices en tu show. Anuel se llama un güey. Anuel. Anuel, ni para el nombre completo le alcanzó. Anuel. Para mí que el papá era gangoso. Y cuando fueron a bautizarlo, en vez de decir Manuel, ¿cómo se va a llamar el chamaco? Anuel. Pues así póngale. No, güey. O sea, ¿qué es eso? Ándale, aquí vamos a hacer Don Marco Antonio Muñiz y José José. Ahí va, ahí va. Soy José José, pero de ahorita. Sabia virtud de conocer el tiempo.
a tiempo, amor, y desatarse a tiempo, como dice el refrán. Dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor se alivia el tiempo. Aquel amor, a quien había destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Ay, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Amor de aquellos tiempos, cuánto añoro. La dicha inigua de perder el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo. Oiga, todavía nos acordamos. Hombre, no me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que así? ¿No quiere un programa familiar este? Ah, un corte comercial. Es que vamos a publicidad. Si no, ¿con qué hacemos el programa? Vamos a primero publicidad. Primero lo que deja y luego lo que... lo que deja. Primero. Sí. Disfruta de una estancia placentera aquí en el Hotel Aranzazú. El Hotel Aranzazú Centro Histórico, hotel de 4 estrellas ubicado en el centro de Guadalajara, es un edificio de 10 pisos y cuenta con aire acondicionado, camas matrimoniales, ventanas antirruido, caja de seguridad, televisión de 32 pulgadas con señal por cable. Disfruta también de la alberca, centro de negocios, Wi-Fi gratuito en todo el hotel y estacionamiento techado con tarifas especiales al huésped. Además, en el hotel ofrece gimnasio, restaurante, room service, lobby bar El Gallo Bar y salones para evento con capacidad hasta para 1,300 personas. Cuando vengas a Guadalajara, hospédate aquí en el Hotel Aranzazú. Dirección y teléfonos que aparecen aquí en pantalla. ¿Saben cuál es el colmo de Chuy, el tecladista? Que su hija se llame Tecla. ¿Está bueno, no? Sí está bueno, hombre, ríanse. Queridos amigos, me encuentro en la empresa Provemédica, que es una empresa 100% tapatía, que te ofrece todo lo que necesitas para proteger tu salud y la de los tuyos, sobre todo en esta época de pandemia. Aquí podemos encontrar concentradores de oxígeno de 7, 9 y 10 litros, pruebas de anticuerpos SARS-CoV-2, oxímetros, termómetro dispensador de gel, prueba antidoping, cubrebocas, pruebas de alcohol en saliva, entre otros productos más, tan necesarios sobre todo en esta época de pandemia. En Prove Médica estamos comprometidos para brindarte soluciones a la medida en insumos de salud en todo México. Bueno,
bueno, pues aquí a gusto, imagínense ustedes con Gonzo. Con Gonzo se puede dar uno el placer hasta de quedarse dormido, porque él siempre lo despierta uno con su buen humor. Aquí estamos en la entrevista, ya en la ¿Fue parte, piropo, según tú? En la parte, según esto, seria, pero pues ¿cuál seria? Con salud, Gonzo salud, no se Katy, puede. Salud. Ojalá que te libre de tu gripa. ¿Y oye, luego? Estábamos, oye, ¿cuántas vagancias haces con las imitaciones? ¿Cuántas vagancias? Pues no le cambias una. No se hace otra cosa. Ah, justo ahorita en el corte comercial. Sí, estábamos viendo eso. ¿Te puedo platicar? ¿Lo puedo contar al...? Claro, claro, sí. Ya nos autorizó doña... Sí, doña Katy de las vocales. El palacio del rey Romero. Se engalana con una... Ahorita los chamacos, los millennials, ¿de qué hablan? Bueno, han de estar viendo otras cosas, ¿no? Ok. Al menos mi hijo, sí. Saludos, mi hijo. Mi hijo es un tema, ¿eh? ¿A poco? Hijo, mide 1.95, 1.96. Me rebasa como 10 centímetros, así. Y ahorita con clases en línea, termina las clases, se escupe en la cama así. Como el avatar cuando le quitas la vida, así. Hijo, levántate. ¿Para qué? Para que me acompañes. ¿A dónde? A un show. ¿A qué? A trabajar. Te voy a pagar. Ahorita no necesito nada. O sea, no quiere. Así ir. Me dijo. No es chiste, es real. Es real. ¿Por qué me fui por ese tema? Pues no sé, pero ibas a hacer lo de Juan Sebastián. Están viendo. Y Alberto sí, Vázquez. Mira, hay una canción que ahorita estaba tocando Chuy. Primero hazla como va. Hay un tema precioso, la de maracas. ¿Me puede tocar las maracas, maestro? Ese Chuy. Ay. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no tomo, gracias. Tomas bien, te invito a un café. Bueno. Te quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Está bien. Esa canción hubiera cambiado si en vez de cantarla Alberto Vázquez y Joan Sebastián le hubiera cantado Alberto Vázquez y José José. Sería la historia así. Amigo, ven, te invito una copa. Bueno. No tomas bien, te invito un café. No, sí tomo. Te quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. ¿Y la copa? un aplauso para el príncipe. Yo sé que es amigo entrañable, fue amigo entrañable de Katy, pero... Y también y aparte, de un servidor. Y tuyo. Claro. Y tuyo. Lo entiendo. Yo lo saludé una o dos veces, pero... Me sigo poniendo bien Padilla, saludos, con sus canciones. Y fíjate, no sé, esto es show, tengo que tragar de algo, señor, no me voy a jalar las patas en la noche. Pero... Sí... ¿Por qué juzgar a José José si uno nomás de escuchar las canciones? Mira. La que sigue. Imagínate él que las cantaba. Imagínatela cuando cantaba. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Yo olvidé. Ya no sufrí ni lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Oye, pero ya te voy a entrevistar. Ya olvidé. vamos a... Fíjate, Gonzo, que me puse a hacer unas preguntas. Ajá. Unas muy... Que no sean de ni de geografía, no, ni de historia, no. Porque... Los artistas siempre reprobamos en la escuela. Ya siempre, sé. Por eso somos comediantes. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Fue la siguiente opción? Así es. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué parte del camino que llevas recorrido, mi querido Gonzo, no te hubiera gustado caminar? Había una popó de perro.
No, no, no. Que yo no, pensé no, que estaba seca. No, no, no. O sea, estaba seca por fuera, pero... Así, ponte en serio. Como media cuadra me fui patinando. No, no. Este... Porque, por ejemplo, yo... ¿Qué yo, parte de...? Yo sí te, si yo te puedo decir cuál es la... Por ejemplo, la parte del camino que yo no hubiera querido recorrer en mi vida, tanto profesional como personal. Uh-huh. Yo sí te puedo decir que el peor camino fue el que tomé cuando me puse a dirigir la ANDA. Fue terrible. Ok. Fue muy pero, malo. Pero fue alterno a tu carrera. Bueno, sí, es que pero tienes que ser artista para sí poder aspirar un... Sí. Pero ese para mí fue un... Pero ahí ibas. Pero ahí voy. Y bien te me dijiste. Oye, ahorita me voy a poner profundo. De eso se trata. Profundo show, ya no va a ser Gonzo. Oye, no. Cuando entiendes que todo lo que vives, los tropiezos, todos los errores, son aprendizaje, dicen, no, pues está bien, ni modo. Y al final del día, uno desde antes de llegar aquí, o sea, no aquí el estudio del Balú, sino a este plano, ya lo negocias. Sí. Todo bien, los éxitos, los fracasos, todo es un plan de arriba. Y traducción, qué bueno que no entre la ANDA, gracias. Oye, ¿y qué es para ti la fama? ¿Te gusta o te da igual? Me encanta cuando te dan comida sin pagarla. Entonces ahí es bien bonita. No, no. A mí, Omar, de repente me ponen en redes. Te vi y ni me saludaste. Che, mam, ya sabes, ¿no? Ajá. Eres vivo en la luna. O sea, yo... Y ese güey porque se me queda viendo. Dice mi esposa, debe ser porque te conoce. Pues sí. Es de comediante. Claro. Ah, hola, ¿qué tal? A mí se me va el patín. ¿Pero eres muy amable o eres de repente así como que no te gusta mucho que tú estés comiendo y lleguen y te digan, Don Gonzo, ¿me puede dar un autógrafo? Hello, Moto. Oye, cuando... Me molesta cuando estoy en el baño. Sí, cierra un poquito la puerta, ahorita me tomo la foto. No. Uno vive... No me dejarás mentir... Uno vive esforzándose para que la gente lo reconozca. Sí. Buscando un pedacito, un espacio en el medio del espectáculo. Ahora en el mundo de las redes sociales. Al final de cuentas, reconocimiento. Lo logras y luego, sáquese. Entonces, es difícil. No. Uno se debe a la gente que... Si no escuchan tu imitación... O sea, ¿de qué sirve? Claro. Si no se ríen con tu chiste... Si no hay quien se ría de chiste, ¿de qué sirve? Claro. No sé si estoy muy, muy clavado. Oye, y Gonzo, ¿y a cuántos artistas que empiezan su carrera has ayudado? Porque pues a todos nosotros alguien nos dio la mano para... Siempre hay un ángel por ahí. Y ese alguien se llama Teo González. Ah, sí. Mi vida antes y después de Teo González. ¿Trato? Sí, trato. ¿Sí? Soy muy metiche. Si te diste cuenta ahorita, no, mira, abre la toma y ponle esto. Porque conozco, aparte del espectáculo, obviamente, conozco mucho de producción. Trabajé en agencia de publicidad antes de ser comediante. Y en Parodiando, eso me lo reconoció públicamente el maestro Pirangelo, ¿no? El maestro Gonzo, se los encargo mucho. Es un tipo muy compartido con sus compañeros. Y a lo mejor por eso no gané. Porque andaba, güey, súbele aquí. Güey, mejor mete este chiste. Güey. Y lo mío, pues, sepa Dios. Bueno, a lo mejor en algún futuro, pues, vas a tener mucha injerencia detrás de la cámara. Que sí, también eso es muy importante. De hecho, ahorita con Omar Chaparro ya en Tonight en Estrella TV... Lo pueden ver en YouTube, porque acá en México no se ve, porque es de ahí el programa. Aparte de estar a cuadro haciendo, pues, sketches, rutinas, ayudándolo a conducir, estoy escribiendo. Le ayudo a escribir los monólogos entre tu servidor, bueno, el burro por delante, ¿no? Con Iñaki Otero, un excelente escritor. Y Omar, obviamente, llega, a ver, ¿qué me escribieron? A ver, ¿qué hay? Y mejor esto, me gusta. Y él ya lo hace a su modo, ya le pone su claro, su sello. Pero al final de cuentas,
ayudas a que el otro brille, ¿no? Así es. Oye, y hablando de las cuestiones de la fama y del medio artístico, que se dice mucho predominan las adicciones a las drogas y al alcohol, ¿tú te has topado con ese tipo de circunstancias para poder estar en un programa o para...? Te juro por mis hijos que me están viendo que hoy no. Hoy. No, aquí con nosotros. No. Me he comido una gomita que trae así. Es medicinal. Es medicinal. No. O sea, nada que... Porque mucha gente piensa que adicciones nosotros... Adicciones no. Que nosotros, los artistas, casi todos estamos en eso, pero la verdad es que yo tampoco en 33 años de carrera que llevo... Por culpa de JJ, ya ves. Nunca, nunca... ¿Mando? Nunca nos hemos... Yo nunca me he topado con tú que... eres... O sea, si que no, yo sepa, tú tomas puro vino tinto. Uy, muy a veces, muy poco. Pues me sube la presión también. ¿Sí? Entonces, a mí mi esposa. Oye, llegó el recibo de la luz. Oye, llegó el cable. Ay, no me hables de esa tecla, está muy dura ahorita. Me la cortaron desde el lunes. Anda. Y no han ido a... Seguimos hablando de la luz, ¿verdad? Sí, mejor. Okay. No. Andas como Chente. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. ¿Apagarlas? Pues yo sí fui a apagarlas, pero ni ¿sí? así. Ni así me van a ir, me reconectan. No sean gachos los de la Comisión Federal. Seguimos hablando de la luz. Ahí me toca en Arboledas. No se agacha la dueña y la mera directora. Mándeme a alguien a que reconecte mi luz. Bueno, otra pregunta. ¿Has vivido alguna situación difícil cuando...? El Chuy me va a hacer llorar con sus temas. ¿Has vivido algo difícil en tu carrera que has fondillo, determinado... No, para los amigos. Determinado así decir ya, hasta aquí. No ¿ya? quiero ser artista. Voy a dedicarme a ser, porque es un excelente gonzo caricaturista, me consta. Yo tengo una caricatura que me hizo. Última que la tengo muy, muy bien guardada, porque ahora que me cambié de casa, pues... La tengo tan guardada que no la encuentro. No la encuentro. No, muy padre está. No, con mucho cariño. Es una forma de... ¿Qué le regalas a un compañero? O sea, algo que no sea lo de siempre, pues. O sea, sobre todo tú... Que has tocado tantos niveles. Que tú regalas estatuas repujadas en oro y con unas cosas bien. Yo un dibujito con todo cariño, ¿eh? Yo bien picudo, ¿verdad? No, es puro amor. Es. No, tú, ese arte es el que tú tienes. Además de lo que ya conoce la gente. Sí, la hoja de oro se me da, hoja de oro. Y es. Estamos en lo mismo, es cariño. Sí. O sea, el tiempo que le inviertes a eso, la hoja de oro, a un dibujo, es puro cariño. Así es. Y no vas y compras una caja de chocolate, o sea. Oye, Gonzo, ¿en qué artista te inspiraste para ser imitador? Porque yo, los Poliboses. Ellos fueron los que me animaron a ser imitador. Yo soy como de 3 cuadras para acá. No, yo sé que eres mucho después. No, pero ahorita ya me ando emparejando. Ya casi te rebaso. Eso le decía yo a Katy cuando llegamos ahorita a grabar. Vente, vamos a grabar nuestro programa. ¿Te acuerdas? Ven. Antes de entrar, pásame tu crema para las riumas. Para subir los escalones. ¿En quién me inspiré? Ya lo he mencionado, creo. En el... Gran Jesús Roberto. A ti no te conocía. Ajá. A ti te conocí en Guadalajara y dije, ¡ay, güey! De ti me gustaron otros personajes, pero ajá. Desde mi rancho, desde Culiacán, desde que tenía 13, 14 años. Sí. Veía a Jesús Roberto la bala. Buenísimo. Yo, fíjate, yo. Mala noche, no. Los comediantes, en vivo con Ricardo Rocha. Le mandamos un saludo a Jesús Roberto, que lo queremos, lo admiramos. Y la verdad, yo lo conocí en la cueva de Freddy Marcos. Ajá. En el año más o menos, yo creo que 87, 88. Ajá. Qué espectacular imitador. En ese momento era así como, de verdad, era fuera de serie. Sí, claro. Fuera de serie. ¿Y hacía unas voces increíbles de El Piporro, Cornelio Reina, el que hiciste ahorita de Cantinflas, buenísimo. Me quedé de a cuatro cuando lo escuché
imitar a Pedrito Fernández niño. Claro. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te...? Y yo era súper fan de Pedrito Fernández. Así es. Yo quiero hacer lo que hace el señor ese. Con Verónica Castro se subió al piano. Y qué carisma, ¿verdad? Ay, maestro, ¿sabes, no? Haciendo a Juan Gabriel buenísimo también. Sí, no, los tonos. Goodbye, sí. Goodbye, my love. Goodbye, my love. Goodbye, goodbye. ¿A quién quieren? ¿A quién quieren? No me voy a pedir la rondada y el saltillo porque le meto un bazazo en el hocico. Sí. Saludos, Bala. Saludos. Te queremos. En él. Sí, muy qué padre. Y de muy Gilberto bien. Glés aprendo, admiro mucho su disciplina. Sí, es un... De ti los alcanzas, que tú estás... Eres como de otro planeta, ¿no? Gracias. Pero Glés, la disciplina para... Porque es... Y él me dijo... Yo te recomiendo que línea por línea enseñes la... Pues parece a mí, ¿no? Como yo, parecido, ¿no? Parecido. Ya no estoy aquí, ya. Ya me fui. ¿Qué chupé? Faro, ¿no? Faro. Me fui... No está viendo Sammy. No, y eso, como imitadores ellos. Y luego a Teo le aprendí la contundencia para hacer un chiste. Es muy... La claridad con la que habla, que no la he logrado, pero cómo acomoda las palabras, pa, no tiene desperdicio. Dice que un día en Clan fue a verlo Palillo a trabajar en el teatro. Y pues Inclán entusiasmado porque el maestro Palillo había ido a verlo. Y Inclán le dice: ¿qué pasó? ¿Te le gustó? Dijo: pues si se le entendiera, sí. Me hubiera encantado si se le entendiera. ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Oye, sí. Y de Memo Ríos, un último que te voy a anexar a la lista. Ajá. ¿Cómo se divierte en el escenario? ¿Cómo improvisa? ¿Cómo...? Lo original que es Memo Ríos. Oye, y a pesar de los años, el tipo sigue subiéndose al escenario como el primer día. Sin pomada. Es maravilloso, se cuida, come exactamente lo que tiene que comer, ni un pedacito más de carne, ni un pedacito más de ensalada. O sea, es el tipo más disciplinado. Un día estábamos grabando, ¿te acuerdas cuando grabábamos Festival del Humor? Sí. ¿En el Jorge Negrete o en el...? Sí, ¿no? Sí, Festival del Primero Humor. En el Mascabrothers, luego en el Jorge Negrete. Y me dice Toño Acevedo: ¡vente, Gonzo! Pásate al comedor para que comas con nosotros. No, voy con Memo. ¿Con quién? Con Memo Ríos. Me invitó a comer. ¡Ah, ese cabrón come puro pasto del camellón! Ajá. O sea que... Y sí, come muy, muy sano, muy... Pero está perfectamente bien de salud. Le mandamos otro saludo a Memo Ríos. Con todo cariño. Aplausos para él. Aplausos. Consolidándose. Recién casados en la playa, con sol y dándose. Aplausos. ¿Qué papel juega tu familia en tu vida, Gonzo? Tu esposa y tus hijos. Vamos a cantar esa canción que dice Omar. Ponte serio. ¿A dónde va nuestro...? No, pues todo. ¿Sí? Totalmente. Yo creo que... sin esa ancla, quién sabe dónde anduviera ahorita. Oye. Pues son un motor, son un... hace uno lo que, como padre, hace uno lo mejor que puede con lo que tiene. Claro. Pero son en primer orden. Trato de estar presente con todo lo distraído que soy, trato de estar presente. Y si te preguntáramos cómo se define Gonzalo Zazueta, no Gonzo, sino Gonzalo Zazueta, ¿cómo te describirías? Yo no venía a eso. ¿Cómo me describiría? Chuy, mete un reggaetón, ¿no? Me vas a hacer llorar con eso. ¿Cómo me describiría yo? Te voy a platicar, Omar. Nunca se pudo hacer. Pon atención a esta canción que te voy a cantar. Muy bien, Gonzalo, yo la escucho. Zazueta.
Tiene barbas en la orquesta. Ah, no. Yo creo que un... Dice un psicólogo que soy el eterno adolescente por el signo y por mi... carácter, dice. Tan así que entré en conflicto con mis hijos. Ah, me acomodo la pregunta que me hiciste antes. Uh-huh. Llegó el momento que dije, a ver, los adolescentes son ellos, yo ya, con permiso. Pero no hay que dejar de ser niño. Yo trato de ser, soy muy despistado, sigo siendo ingenuo, aunque la vida me ha golpeado y no nomás por fuera, ¿eh? No crean. No nací así. Me le caía a la enfermera, por eso. Se le resbaló. No. Porque su padre de las manos como un pez se le escapó. Solo pienso en ti. Soy buen amigo. Soy muy pincho honesto. De repente, honesto de más. Me voy de paso. Como buen sinaloense. Loco, no, está loco tú, loco, mi tía, loco, no, hombre, loco, está loco tú. Oye, ya sabes que hay una premisa, una máxima, me estoy desviando, fíjate. Sí, ya. Estoy haciendo güey. Está saliendo del camino. Hay una premisa que dice, la sangre nos huele familia y el fierro, parientes. ¡Ay, hijo! Fierro, pariente. ¿Sí entendió? Fierro, pariente. Sí, mucha gente lo entendió, Gonzo. Ajá. Y en el estudio no tanto, porque sí, habemos mucha gente decente. Y soy, sobre todo, una persona en constante mejora. No, yo creo que no me va a alcanzar la vida, pero trato de estar bien. Y te voy a hacer la y última. Y conectado para arriba, o sea. Esa te iba a hacer esta pregunta. Es que la leí, te la gané. No, no está ahí. ¿Qué significa Dios para ti? Todo es todo. Con Él todo y sin Él nada. Amén. Qué bonita pregunta, hermano. Qué bonita pregunta. Amén. Yo lo pongo por delante, como sé que tú lo pones, como sé que muchos de nuestros amigos. Hay un señor muy especial que se llama Teo González, que yo estaba en una etapa de que yo canto porque yo canto. Yo soy talento porque soy gracioso. Y dice, no, dice Teo, no. ¿Te calmas, güey? ¿Te calmas? Y me empezó, me reencontró con Dios, Teo. Teo. ¿Qué tal? De repente me volví a perder, pues que. Sí, bueno, recae uno. Pues se fue a trabajar en lugar de estar de traerme cargando en el lomo. No es cierto. Sí, de repente te vuelves a descuidar, Omar. Sí. Por cualquier babosada, en este medio es fácil confundirte, engañarte, Pero ahorita estoy bien alineado con él. Con el patrón. Bien. El suelo más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz, esa es tu vida. Nadie pudo despertar
corazón se durmió, se durmió. Queridos amigos, estamos aquí en la empresa de Organización Calderón, que son, bueno, maravillosos. Tienen unos salones para fiesta de primer nivel. De verdad que estamos muy contentos de estar aquí disfrutando de estos grandes salones. Y bueno, pues efectivamente hay tres salones y próximamente un salón nuevo que les garantizamos llenará todas sus exigencias. 10 limusinas totalmente equipadas para satisfacer los gustos más exigentes. Salón Quinta Esmeralda es el principal salón de nuestra cadena. Tiene capacidad para 600 personas. Salón Sofía, con una capacidad de 150 a 600 personas. Cuenta con una envidiable vista panorámica de la Barranca de Huentitán. Y el Salón Regina, con una capacidad de 100 a 170 personas y se puede adaptar para cualquier fiesta infantil. Estamos ubicados, queridos amigos, en Volcán Boquerón 322, Guadalajara, Jalisco. Y los teléfonos están apareciendo aquí debajito de la pantalla para que usted hable y haga su reservación. De verdad, le vamos a atender como usted se merece. Organización Calderón, la mejor opción para su fiesta. ¿Y cuál es el colmo de un abogado? El colmo de un abogado, perder el juicio. Se vuelve loco. Tienes el juicio, te vuelves loco. Queridos amigos, me encuentro en el restaurant bar PF's, aquí en el corazón de Teuchitlán, Jalisco, disfrutando de la calidez y buen gusto de estas instalaciones, saboreando su exquisita cena internacional y sus variados vinos a la luz de la luna. Aquí puedes encontrar pastas italianas, carnes y cortes finos, pizzas artesanales, baguettes y ensaladas, además de una gran variedad de postres y bebidas. Estamos a 40 minutos de la ciudad de Guadalajara. Restaurant PF's abre sus puertas a partir de las 7 de la noche a 11. Los esperamos. Si tiene alguna duda, puede checar de verdad usted la página directamente que está apareciendo en estos momentos aquí abajo de la pantalla. Así es que venga y disfrute de esta aventura que le va a encantar. Y bueno, ya después de que subimos y no sé cuánto bajamos con la canción, estoy aquí con Scarlett Yvonne, que la verdad, pues me da mucho gusto cada que la veo porque estás muy superada, cada día estás cantando mejor, tu imagen es muy linda. Gracias. Y estás trabajando ahorita en un lugar, ¿verdad? Sí, estoy de jueves a sábado en, se llama Célebre, está en Avenida Tepeyac, esquina con Patria, y cruza con Cloutier también. O sea, es un antro en donde la gente va a divertirse, a escucharte a ti. ¿A quién más se escuchan? Hacemos un show ahí, está bastante padre. Ojalá algún día te puedas dar una vuelta, Omar.
Es más como restaurante. Ajá. Está bastante amplio. Tenemos sana distancia, tenemos todas las medidas de sanidad. Ajá. Y después del restaurante, pues ya se queda uno a echar el traguito, viéndonos cantar. Nosotros empezamos como cantando música tranquila, canciones de todos los tiempos, 80s, 90s. Y ya después metemos un poco más de baile. ¿Quién más está en el elenco? Tenemos, se llama Alex de Venezuela. Es un chavo venezolano, súper talentoso. Muy buen amigo. Y lo quiero demasiado. Amigo, yo sé que nos está viendo, entonces... Hay que invitarlo. Un besote. Sí, hay que traerlo. Hay que invitarlo. Sí, tenemos Alex. Un elenco súper padre. Fíjate que teníamos un baterista impresionante. Ay, no, yo te mando un beso. Es el baterista de María José. Y esa canción que canté es... Pepe Rubio. No, Pepe Rubio. También es un gran amigo. Lo quiero mucho, Pepe. Besos. Se llama Giovanni Figueroa. Ah, ok. El baterista, sí. Y él tocaba esa canción conmigo ahí en el bar y se siente hermoso así porque le echa todas las ganas. Claro. Se pone muy bonito el show, la verdad. Para cuando gusten, ahí los esperamos. Abrimos a partir de las 9 de la noche. Y hay cena y todo. Cena súper rica. Bueno, pues iremos ahí a ese lugar hermoso que está... ¿Dónde? Avenida Tepeyac. 5000 es el número. Perfecto. Tepeyac 5000 entre Patria y Cloutier. Célebre. Uh-huh. Muy bien, pues, queridos amigos, vamos a escuchar otra vez a Scarlett Yvonne a ver qué nos va a cantar. Yo ya ni le pregunto el título de la canción. Ustedes disfrútenla. Fama. Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa en la mañana. Ay, culpa, lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Ay, lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo, mira que no. Yo no lo suelto, no. Que si me fui con Maluma, no. Dicen que ya traigo su nano. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama. Yo hago lo que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me lleven las estrellas y llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Y vuela que vuela que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Y vuela que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo. Mira que no, yo no lo suelto, no. Que así me fui con Maluma, no. Dicen que ya traigo su nano. Yo duermo sola en mi cama. No me preocupa mi mala fama. Lo primero es que sea soltero. Con cerebro sería el dos. Que esté bueno, más de tercero. Y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me la encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me la encuentre yo, no, no, no lo dejo. Mira que no, yo no lo suelto, no. ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! Estamos fascinados con esta belleza. Y sobre todo, qué manera de cantar y de proyectarte. Me encanta. Y ojalá, de verdad, que regreses al programa. Cuando me invites, yo aquí estoy. Lo hice así para no equivocarme. No, no va a ser la última vez. Espero yo que no sea la última vez. No, claro que no. Esta es tu casa y ojalá que nos puedas acompañar muchas, muchas, muchas veces. Porque además,
Yo estoy seguro y pleno que todos los caballeros que están detrás de la cámara están fascinados en este momento con esta hermosa, preciosa cantante. Y, no, contigo no, Gonzo. También. No. Ah, que está aplaudiendo, sí, sí, sí. Bueno, pues queridos amigos, vamos a un corte a publicidad y regresamos, pero corriendito. No le cambie. Disfruta de una estancia placentera aquí en el Hotel Aranzazú. El Hotel Aranzazú Centro Histórico, hotel de 4 estrellas ubicado en el centro de Guadalajara, es un edificio de 10 pisos y cuenta con aire acondicionado, camas matrimoniales, ventanas antirruido, caja de seguridad, televisión de 32 pulgadas con señal por cable. Disfruta también de la alberca, centro de negocios, Wi-Fi gratuito en todo el hotel y estacionamiento techado con tarifas especiales al huésped. Además, en el hotel ofrece gimnasio, restaurante, room service, lobby bar El Gallo Bar y salones para evento con capacidad hasta para 1,300 personas. Cuando vengas a Guadalajara, hospédate aquí en el Hotel Aranzazú. Dirección y teléfonos que aparecen aquí en pantalla. ¡Chiste de músicos! Llega el hijo del músico con la mamá y le pregunta: ¿Do, re, fa, mi, fa, fa? Dice la mamá: Do, re, mi, do en el sol, fa. Hola, queridos amigos, estamos aquí en la empresa de Organización Calderón, que son, bueno, maravillosos. Tienen unos salones para fiesta de primer nivel. De verdad que estamos muy contentos de estar aquí disfrutando de estos grandes salones. Y bueno, pues efectivamente hay 3 salones y próximamente un salón nuevo que les garantizamos llenará todas sus exigencias. 10 limusinas totalmente equipadas para satisfacer los gustos más exigentes. Salón Quinta Esmeralda es el principal salón de nuestra cadena. Tiene capacidad para 600 personas. Salón Sofía, con una capacidad de 150 a 600 personas. Cuenta con una envidiable vista panorámica de la Barranca de Huentitán. Y el Salón Regina, con una capacidad de 100 a 170 personas y se puede adaptar para cualquier fiesta infantil. Estamos ubicados, queridos amigos, en Volcán Boquerón 322, Guadalajara, Jalisco. Y los teléfonos están apareciendo aquí debajito de la pantalla para que usted hable y haga su reservación. De verdad, le vamos a atender como usted se merece. Organización Calderón, la mejor opción para su fiesta. Buenas noches, muchas gracias por estar presentes. Iniciamos con esta nocturna. A sus órdenes, digan, pregúntenme, ese no es mi personaje, pregúntenme. Acá. Dígame. Oiga, yo quiero preguntarle porque vengo del periódico de Chihuahua, Ajua. Ajá. Es un medio de comunicación que apenas está como iniciando, ¿verdad? Y sí. Entonces queríamos preguntarle, perdón, es que estoy nervioso, ¿verdad? Tranquilo. Tenemos tiempo. Es que en la entrada me quitaron mi cuaderno de preguntas, ¿verdad? Y me pusieron unas que nomás usted quiere contestar y pues le dije que no. Eso no digas, eso nomás queda así entre tú y yo. Ah, dime. Bueno. Entonces le voy a preguntar lo que yo quiera, ¿da? Y yo, tú me preguntas lo que tú quieras, yo respondo lo que yo quiera. Pues sí, como a Jorge Ramos se le puso desparejo ahí. Bueno, vas a preguntar o brincamos al que sigue. No, yo le voy a preguntar. Dime, escucho. ¿Qué tiene que ver usted con Pinocho? ¿Con cuál Pinocho? Con el que miente. Fíjate que, pues si ubicas a Gepetto, pues nos parecemos. Entonces, soy su tío. Soy hermano de su papá. Entonces, ahí tenemos un parentesco.
¿Algo más? Mi pregunta, señor. Gracias. Ah, muchísimas gracias. ¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta? Sí, yo vengo de El Universal. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarle por qué está usted aferrado a que todos los niños vuelvan a clase. Bueno, mira, ya lo platicamos en otras nocturnas. La educación está pésima. A rato los niños no van a saber ni las tablas. Entonces, por eso es de que ya queremos que regresen. Ya está muy estancada la educación. Por eso ya van para adelante. Sí, pero los niños no se saben ni las tablas, pero a Delfina, a la que usted puso en la Secretaría de Educación Pública, no sabe ni siquiera la raíz cuadrada de nada. Fíjate que de Delfina yo tengo otros datos. Me mandó su currículum y ha sido muy buena maestra, es amiga de tiempo atrás. Y aparte, pues ella se ganó su secretaría. Es muy buena. Sí, perdón, don PG. Sí. Pero dime. Quiero decirle algo. Usted le dio ese premio porque perdió en el Estado de México. No, ella ganó muchos votos. Que no haya agarrado lo que le tocaba, pues ya esa es otro problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo del periódico El Faisán. Dime. Es un periódico que se hace acá en Chiapas. Ok, te escucho. Yo quiero preguntarle, espéreme porque traigo asesor. ¿De qué le voy a preguntar? Mira, tú ahí necesitabas dos entradas. ¿Pagaste dos boletos o nada más uno? No, pues sí, pagué dos. Pues no, ve que gordo estoy reventando. Bueno. Pagué por dos, sí. Ok. Ah, le quería preguntar por su hermano Pío, ¿verdad? Porque ya ve que esas cosas son corrupción y usted dijo que iba a barrer de arriba para abajo. Así se va a hacer. Yo ya dije que si encuentran algo en Pío, que yo sé que no van a encontrar ni las plumas, vamos a barrer como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Ya no hay impunidad, cero impunidad. Entonces, bueno, ya si Pío va a decir algo, pues ya va a estar bajo su propia mano, ¿verdad? Pues sí, pero ni Pío dijo. Esa era la orden, que ni Pío dijera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, venimos de el periódico La Rana es Primero. Ajá. ¿De dónde son ustedes? De un pueblito acá cercano a Tlaxcala. Ajá, los escucho. Queremos preguntarle, PG, ¿qué pasó? Que si ya corrió Ana Guevara de los deportes. Sí, corrió y corrió muy fuerte. Alcanzó varias varas. Y corrió con todo. Se fue recio, fuerte. Se fue con la plata, PG. Con sus medallas, sí. Pues es que ni modo que me las dejara. Yo, ¿para qué las quiero? Yo como cuando los niños, no quiero oro, no quiero plata. Yo lo que sí quiero es romper la piñata. ¿Alguna otra pregunta? O ya me puedo retirar. Nadie. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, los vemos en la que sigue. Y así hasta el 2034. Si es que nos dan licencia. Y el pueblo quita y el pueblo pone. Gracias, buenas noches. Queridos amigos, me encuentro en el restaurant bar PF's, aquí en el corazón de Teuchitlán, Jalisco, disfrutando de la calidez y buen gusto de estas instalaciones, saboreando su exquisita cena internacional
y sus variados vinos a la luz de la luna. Aquí puedes encontrar pastas italianas, carnes y cortes finos, pizzas artesanales, baguettes y ensaladas. Además de una gran variedad de postres y bebidas. Estamos a 40 minutos de la ciudad de Guadalajara. Restaurant PFs abre sus puertas a partir de las 7 de la noche a 11. Los esperamos. Si tiene alguna duda, puede checar de verdad usted la página directamente que está apareciendo en estos momentos aquí abajo de la pantalla. Así es que venga y disfrute de esta aventura que le va a encantar. ¿Sabes cuál es el colmo de Batman? Que le roben. Queridos amigos, estoy aquí con Enrique Aguilar, que es el encargado de las ventas de la empresa Provemédica. Y bueno, pues él nos va a platicar aquí de estos aparatos, que me parece a mí muy interesante, sobre todo en esta época de pandemia. Enrique. Gracias, Omar. Platícanos. Mira, tenemos de 7, 9 y 10 litros. Ok. Su funcionamiento varía en la capacidad de oxígeno. En esta capacidad podemos ver que su oxígeno máximo es de 7, puede ser regulado, a comparación de uno de 9, que también puede ser regulado, pero esta oxigenación te va a garantizar una mayor potencialidad de oxígeno. Este es especial, este es un poco más grande, ¿verdad? Este nos da 10 litros, este lo podemos usar incluso en cualquier situación médica. Este nos provee de 100% de oxigenación durante las 24 horas. Perfecto. Señoras y señores, pues ahora que estamos en esta pandemia tan terrible, estos aparatos y esta empresa, pues está a sus órdenes para todo lo que ustedes necesiten. Oigan, aquí estamos cotorreando con el buen Gonzo. Oye, ya Laura León cantando cosas que ni canta nunca, ¿verdad? No, pues ya la tusa. A ver, hazle así poquito. ¿No de la Laura ves tú León en el show? Pues sí, pero yo canto con una. A ver, yo la canto pero con esta, mira. Si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando la comienza a llamar. No, yo hago la. Voy a cantar, sabecito. Estás desactualizado, mi chavo. Ah, si entonces. Si la tesoro ya anda haciendo eso. ¿De verdad? Hay que aplicarnos. Bueno, hasta de lucha libre también ya anda cantando. Pero, sí, también. ¿Cuál es? Es que se parecen a dos. Se parece a la de... La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. ¡Tesoros! Son cumbias al final del día, ¿no? Así es. Pero hay canciones... que trascienden, hay canciones bonitas. Ah, cómo no. Mexicanas, hay canciones. Se está perdiendo la tradición. Sí, sobre todo nuestra tradición de Jalisco, que es el mariachi. Que por cierto, quiero aprovechar este espacio para mandar una felicitación a los hermanos Villalobos. Ah, sobre claro. Todo a Felipe y a su hijo, a Pipe. Felipe y Pipe. Que están estrenando programa en Televisa Guadalajara, Canal 4. Excelente. Un programa que está de verdad reviviendo nuestras raíces, que son el mariachi. Claro. ¿No? Sí. Porque ya ves que ahora pura fusión, banda, mariachi. Sí, y le ponen regional. ¿Regional de dónde? Omar Chaparro, mariachi reggaetón. ¿Ah, sí? ¿Qué tal si te enamoras de todas mis locuras? Saludos, Omar. No, pero bueno. No, es que van cambiando. Así es. Las nuevas audiencias exigen que te reinventes. Está chido, está bien. Sí, pero lo tradicional, como por ejemplo José Alfredo Jiménez. ¡Hombre! Y Doña Lola Beltrán, pues esos van a perdurar por toda la vida con este mariachi que va a sonar así, Chuy, que dice así. Venga, maestro. ¡Ándele! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Don José Alfredo, tú y yo, Doña Lola. ¡Venga! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.
Seguro que sí, Lola. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Ay, ese es otro, ¿eh? Lucha Villa. ¿Lucha Villa? A ver. Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo. Julio Iglesias, puede ser. Ay, si nos deja, miramos en familia Concha Pelo. No me acuerdo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos, ay, dejan, si nos dejan. Ahí está, muy bien. Me gustó, me gustó. Próximamente en Spotify busquen este dueto. No, y déjame decirte que... El dueto vernáculo. Yo soy Berna. Yo voy con mi hacha. Oye, Gonzo, y hay duetos. Esta la conozco. ¿Cuál? ¿Esa canción? Estaba echando como la de... Sí. Una... Hay duetos que marcaron también la historia de... De la música. Del amor, de ¿hoy? La música. ¿Tu Amanda? Primero es Diego. Fue a tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, a tus ojos brujos, hirviendo de amor. Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, o sentir que eras mi exacta mitad. Oh, fue amor, simplemente amor, tremendo amor, absoluto. Pido más, tengo todo, besándote. No pido pan, ni alimento, detenga del reino, que el tiempo para el amor ya comenzó. Diego, fue tu voz tan sensual, esa forma de pensar, sentir que eres, me fui, mi exacta mitad. Fue tu voz celestial, sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor. Tal vez fue Dios, simplemente Dios, quien dijo sí. Y sí.
que a punto estoy de tu rostro. Perdón. Para el amor. ¿Cómo me hace reír tú? Y eso que traigo ropa, ¿viste? Nos vemos a la salida. No, pues mira, yo quisiera hacer otro dueto, pero ¿qué crees? ¿Qué? Ya no tenemos tiempo. ¿Cómo no? Ya se acabó el programa. ¿Por qué? Pues ya, todo lo que empieza termina. Sí, bueno, está bueno que se queden picados, ¿no? Claro, además, no siempre tenemos a Gonzo Sass en el programa. Y no, porque va empezando el programa, por eso. O sea. Pero espero que algún día nos no, vuelvas con, a... con todo gusto. Aceptar la invitación. Si seguimos echando cotorreo, rolas y... buena vibra, sobre todo. Yo pago porque me alquilen, ¿no? Ahí está. Pero no, que no, que no. Ahora, pero ahora que ya vas rumbo a las famas y todo eso, no nos dejes de hablar, Gonzo. Pues ahí andamos, subimos, bajamos, pero nos mantenemos en el camino. Así es la carrera artística. Haciendo lo que uno le gusta, yo digo que el éxito, ahí está. Así es. Bueno, queridos amigos, pues despedimos este programa deseándoles que el próximo miércoles a las 9 de la noche, Noche Estelar con Omar, sea de sus favoritos y esté ahí para vernos. Así es que gracias, les damos muy buenas noches, que descansen, hasta el miércoles. Noche Estelar con Omar.